Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor. Del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó. Era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor quien me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor. Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy. Solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor quien me dio la libertad. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor quien me dio la libertad. Llegó, llegó. Me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor quien me dio la libertad. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. El amor de Dios, querido amigo, todo lo cambia. Y quiero aprovechar estos días para compartir un poco acerca del amor. Estamos en el mes de febrero y la gente le ha llamado al mes de febrero el mes del amor, especialmente el día 14 de febrero. Pero la gente no conoce lo que es el verdadero amor. Y durante unos 3 días vamos a estar compartiendo algunos temas relacionados acerca del amor. Hoy quiero platicar con ustedes acerca del amor y sus mitos. Los mitos acerca del amor. La Biblia nos enseña características del verdadero amor. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 6 nos habla de características del verdadero amor. Tenemos que notar que esas características son acciones, determinaciones, estilos de vida, de conducta que manifiestan el verdadero amor. Aunque mucha gente piensa que el amor es una emoción, es un sentimiento, la realidad es que Dios dice que el amor es un estilo de vida que tenemos que vivir.
Por eso Pablo nos habla algunas características acerca del amor. Dice así, 1 Corintios 13:4-6, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Hay varias ideas, querido amigo, en el mundo, en la sociedad. Hay varios mitos acerca del amor. Es importante notar, querido amigo, lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del amor y sus características. El amor como un estilo de vida y no una mera emoción y sentimiento pasajero. La Biblia, Dios nos manda no sentir amor, nos manda vivir en amor, actuar en amor. Pero hay varios mitos, querido amigo, que la sociedad ha compartido acerca del amor. Es importante conocer el amor al estilo divino como Dios lo enseña, como Dios lo dice. El primer mito, querido amigo, que quiero compartirles es que hay gente que dice que el amor es ciego. El amor es ciego. Ese es un mito, querido amigo. Mucha gente piensa que el amor es ciego, que no ve, que no razona, que es llevado por aquello que siente. Cuando la Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, quiere decir que sí razona. Y una persona que sabe amar no va a actuar injustamente, no va a permitir la injusticia, actos de injusticia. Pero mucha gente tiene esa idea que el amor es ciego, no razona, no piensa. La realidad, querido amigo, es que la gente piensa que el amor es emociones, el sentirse atraído, infatuado por alguien. Y cuando la gente es infatuada, es atraída, querido amigo, por la pasión, por el deseo, es cegada. Una persona obsesionada por la atracción física no razona, no piensa, no mide las consecuencias. Mucha gente, querido amigo, es guiada por sus emociones y busca la atracción. Y pensamos que eso es amor, la atracción, querido amigo. La atracción existe porque somos seres humanos. El hombre es atraído por la mujer es atraído por el hombre. Es algo natural. Sentimos atracción, es parte de la biología del ser humano. Pero eso no es amor, eso es atracción. A un casado te siguen atrayendo las mujeres. A menos de que seas del otro lado. Ahí está el problema, cuando un hombre es atraído por otro hombre, una mujer es atraída por otra mujer, es antinatural. Lo más natural, querido amigo, es la atracción entre un hombre y una mujer, así Dios lo estableció. Así es que un hombre casado puede sentirse atraído por mujeres y una mujer casada también puede sentirse atraída por hombres y más si la tratan mejor que el esposo. O tiene problemas con el esposo y alguien la corteja y la trata mejor. Existe la atracción física, pero no es amor. Es pasión, es atracción. El verdadero amor tiene que ver con el respeto y no con la emoción. Con no hacer nada incorrecto, indebido. No hay amor en el adulterio. No hay amor en la fornicación porque son cosas incorrectas, indebidas, que dañan, que afectan a la familia, a la sociedad y a la persona que practica. Así es que mucha gente tiene esa idea de que el amor es ciego, porque es llevada por sus impulsos, deseos, y la pasión nubla la razón. Cuando la gente es llevada por la pasión, el deseo sexual, no mide las consecuencias, no piensa. Simplemente es llevada por su emoción. Por el amante que está esperando a aquel hombre, a aquella mujer.
y se dan escapadas porque son llevadas por la atracción y el deseo. No piensan las consecuencias, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos. ¿Será bueno, será malo esto? No piensan, porque la pasión nubla la razón y minimiza las consecuencias. ¿Qué tiene de malo? Somos hombres, merecemos tener más de una mujer. Así es que el verdadero amor, querido amigo, abre los ojos. El verdadero amor piensa y no hace nada incorrecto, nada indebido. El verdadero amor analiza, mide las consecuencias. Y el verdadero amor no se lleva a llevar por las pasiones y emociones. La Biblia dice que el amor no actúa sin razonar. Que el amor actúa razonando, pensando. Que no se goza de la injusticia. Así es que el amor verdadero no es ciego. La pasión sí ciega a la gente y nubla la razón. Otro mito, querido amigo, es el amor es automático. Pensamos, querido amigo, que automáticamente amamos por la atracción y emoción que están en nosotros. El amor no es algo automático. Nadie ama automáticamente. Tiene que aprender, tiene que conocer el amor para poder vivir, actuar y actuar en amor. No es algo automático. Nadie nace amando. Todos tenemos pasiones, emociones, enojo, ira, coraje. El joven en la adolescencia es atraído por la mujer por el hombre. Son cosas biológicas, naturales, pero el amor no es automático, nadie nace amando. Tenemos que aprender lo que es el amor para poder vivir y amar como Dios quiere que amemos. El amor, querido amigo, no es aquello que sentimos. El verdadero amor hay que aprender. Hay que aprender a amar. Jesús dijo, ámense unos a otros. Como yo, no como quieran ustedes. No como la sociedad se les impone la filosofía del amor. Quiero que se amen como yo les he amado, como yo les he enseñado, como yo les he modelado el verdadero amor a través de mi conducta. Deben aprender a amarse y a respetarse, a cuidarse. Así es que el amor, querido amigo, es algo que tenemos que estudiar y aprender y practicarlo. Nadie nace amando. El amor no es automático. En el amor bíblico, querido amigo, Jesús dijo, tienen que aprender a amarse. Tienen que aprender. Otro mito acerca del amor, querido amigo, es que hay gente que piensa que existe una persona determinada y exclusiva para cada uno de nosotros. Hay gente que tiene esa idea. Hay una persona que tiene que ser mi esposo. Y el hombre dice, hay una persona que tiene que ser mi esposa, que ya fue designada por Dios. Pensamos, querido amigo, que hay una persona determinada y asignada para cada uno de nosotros. Hay gente que piensa eso. Que hay alguien predeterminado, preparado, único y exclusivo, y que no seremos felices hasta que encontremos nuestra media naranja. Pero nunca te vas a encontrar tu media naranja. Nunca te vas a hallar a alguien igual que tú. Eres hombre. La mujer es mujer, somos diferentes biológica, emocionalmente, psicológicamente somos diferentes, pensamos diferentes. Nunca te vas a encontrar tu media naranja. Somos muy diferentes y tenemos que aprender a vivir una vida en unión, aprender a vivir juntos en armonía. No hay una persona determinada para cada uno de nosotros. Por eso mucha gente, querido amigo, dice, no, el tiempo lo dirá, no busco esposa, no busco esposo. Lo que Dios diga, el tiempo lo dirá.
Y mucha gente vive esperando, esperando, y no llega la persona que espera. O algunos están fantaseando, ¿no? Hay señoritas que tienen póster de artistas famosos y sueñan con casarse con el artista famoso o que llegue el príncipe. Pues tú no eres princesa, no va a llegar tu príncipe. Pero la gente fantasea, querido amigo, hace sueños, ilusiones. Y la gente tiene altas expectativas y busca un príncipe azul. Cuando la realidad es de que somos humanos, cometemos errores, el hombre y la mujer, y tenemos que aprender a arrepentirnos, a cambiar y a vivir juntos en unión y armonía. No hay una persona exclusiva para ti, querido amigo. Lo que agarraste, agarraste. Esa es la realidad. Tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir. Y mediante la etapa del noviazgo es un buen tiempo para estudiar y aprender y tener pláticas que conlleven analizar sus valores, principios, su forma de conducta, su religión, para ver si pueden unirse o no. A través de la etapa del noviazgo te vas a dar cuenta si guarda secretos. Si aquel hombre que dice que te ama es violento y golpea a su mamá y golpea a sus hermanos, te va a golpear a ti, querida amiga. Pero me dice que me ama y que va a dejar las drogas y los vicios. Es puro cuento y fantasía. Tenemos que tener mucho cuidado dentro de la etapa del noviazgo. Tenemos que conocer el propósito del noviazgo. Y no pensar solamente en que te bajo la luna y las estrellas. A veces es importante poner los pies en la tierra y analizar qué principios, qué valores, qué conducta tiene aquella persona que es tu novio o tu novia. Si se ama, si se respeta, si respeta a los demás, si tiene buena administración. Todos esos aspectos son importantes para poder elegir mejor. Tú tienes que elegir a tu pareja. No es la que Dios quiere. No es la que Dios quiere. Dios te da cosas frías. Tú eliges la camisa que vas a comprar. Tú eliges tu carro. Tú eliges cómo vas a construir tu casa. Tú eliges. Dios te ha dado la libertad para que elijas sabia, inteligentemente. Y tienes que elegir a tu pareja sabia, inteligentemente. Basado en los principios, en los valores que están marcados en la Biblia. A Adán no se le dio a elegir su pareja, a nuestros primeros padres. A Adán no se le dio a elegir su pareja, Dios la eligió y le puso a Eva. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad, querido amigo, de elegir. Tú eliges tu carrera, tú eliges tu trabajo y debes de elegir sabiamente quién va a formar parte de tu vida. Porque el matrimonio, Dios quiere que sea para toda la vida. No para unos cuantos años, un cuanto tiempo. Así es que mucha gente tiene ese mito de que hay una persona única y exclusiva. Pero es triste que la gente elige por emociones. Me gusta, me atrae, con esa me caso. Y la mujer dice, está guapo, tiene dinero. Esa es mi pareja ideal. Me trajo flores y chocolates, con ese me caso yo. Y no ven sus valores, sus principios, su conducta, su ética. Elegimos por emociones y no por principios. Tenemos que saber elegir sabiamente. Otro mito, querido amigo, acerca del amor. Mucha gente dice, me van a amar todos porque soy una buena persona, hago lo correcto. Mucha gente piensa que porque hace lo correcto y ama a los demás, automáticamente va a ser amado. Pero no siempre es así, querido amigo. Vivimos en un mundo de maldad, de egoísmo, y aunque seas una buena persona y sepas amar y ames a los demás, no siempre vas a ser correspondido. Esa es la realidad.
Porque la determinación de amarte no está en ti, ni en tu conducta, está en la decisión de la otra persona. A Cristo no lo amaron, querido amigo, lo crucificaron, lo odiaron, lo aborrecieron, a pesar de que era una persona excelente, pura y sin mancha, y que amó a toda la gente. Sus manos se movieron para hacer el bien, sus pies caminaban para llevar el evangelio, y clavaron sus manos y sus pies y lo aborrecieron. Y Jesús dijo, serán aborrecidos por mi causa. Pero hagan lo correcto, ámense unos a otros, amen al prójimo, aunque el mundo los aborrezca. Tenemos que aprender a amar aunque no seamos amados. Esa es la voluntad de Dios, amar. Pero amar al estilo divino, no como pensamos, nos imaginamos. Jesús dice, ámense unos a otros. Si aman al que te aman, ¿qué recompensa tienes si amas al que te ama? Ama al que no te ama. Ama al que no te ama, pero hay que amar como Dios quiere. Existe la envidia, el egoísmo, y aunque seas una persona amorosa, mucha gente te va a odiar y va a tener envidia y egoísmo y te va a tratar mal. Hay que hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Si tú amas y la gente te aborrece, tienes que hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Jesús dijo a sus discípulos, serán aborrecidos por mi causa. Serán perseguidos por mi causa, por causa de la justicia. Tenemos que amar aunque no nos amen. Tenemos que hacer lo correcto. Vivir una vida santa entre y justa entre los injustos. Ser buenos en medio de un mundo malo. Porque va a venir paz y tranquilidad en medio de la tempestad en aquel que ama y obra justicia. Tenemos que amar aunque no nos amen. Si el mundo nos aborrece, seremos beneficiados por el amor que damos. Dios estará contento con nosotros, nos dará paz y tranquilidad. Y tendremos una mente limpia porque amamos aunque no nos aman los demás. Otro mito acerca del amor es que el amor se acaba. Hay mucha gente que dice, el amor se acaba, ya no siento amor, ya no te amo, el amor se acabó. Mucha gente piensa que el amor se acaba. No es un líquido para decir, ya se agotó el líquido, se acabó el amor. El amor no se acaba, querido amigo. Aunque mucha gente dice, es que ya no siento amor. Ya no siento amor a mi esposa. El amor se acabó porque no siento amor. La realidad, querido amigo, es de que analiza por qué no quieres estar con tu esposa y tu mujer, por qué no quieres estar con tu esposo. Si tu esposo te golpea, te maltrata, te humilla, abusa de ti, y nadie que va a querer tener sexo y estar cerca de aquella esposa, es algo natural. Si un hombre es irrespetado por su mujer, difamado por su esposa, no va a querer estar con ella. Y no es que el amor se está acabando. No es que el amor se está acabando, es el deseo de estar, de convivir con la persona. Ya no, hay muchas familias que viven juntos en la misma cama, pero viven separados. No buscan tener cercanía porque hay problemas, no supieron resolver los conflictos, los problemas. Cada quien tira por su lado. No confrontan la situación y los problemas, no se arrepienten, no piden perdón. Y la situación se agrava y ya no sienten el deseo de tener cercanía. Pero si hay perdón, si hay amor, buscarán estar juntos y seguirán adelante. El amor, querido amigo, une. Cuando la gente determina vivir en el amor de Dios, perdona, comprende, confronta el pecado, confronta las cosas malas, hacen cambios. Eso es lo que hace el verdadero amor de Dios. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad, sabe amar, sabe perdonar, sabe enfrentar el problema, sabe poner límites. El amor no se acaba, la atracción se acaba.
pero el amor no se acaba. Dios quiere que aprendamos a vivir en amor en toda circunstancia, en todo momento, en todo tiempo. El no saber relacionarnos, querido amigo, correctamente crea la separación y pensamos que el amor se acabó. El problema no está en el amor, que se acabó. El problema está en que no supiste confrontar el problema y solucionarlo. Y no saben tratarse con respeto. El cristiano tiene que practicar el amor siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Dios quiere que practiquemos el amor, que vivamos en amor. A Dios no le interesa que sientas amor, quiere que vivas en amor, porque el amor no es un sentimiento pasajero. El amor es una decisión, hay que vivir en amor en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia de la vida. Hay que enfrentar el problema con amor. Hay que tratar el pecado con amor y con seriedad y buscar el cambio y actuar con respeto en todo tiempo, en todo momento. Otro mito acerca del amor, querido amigo, es que hay gente que dice, tengo tanto amor que perdono todo, sin importar las consecuencias. Hay gente que piensa que eso es amor, el perdonar todo, y debemos de perdonar todo, pero tenemos que permitir consecuencias. Esa es la realidad. El amor no se goza de la injusticia. Una mujer que ama no permite el abuso y el maltrato de su esposo. Una mujer que ama no permite la violencia y el adulterio de su esposo. Eso no es amor. El amor confronta el problema, pone límites, pone un hasta aquí. Eso es amor. Actuar con respeto, con límites. No permitir la injusticia hacia nosotros. Eso no es amor. No permitir la violencia. Eso no es amor, querido amigo. Así es que por amor tenemos que permitir consecuencias. Por amor tenemos que castigar a nuestros hijos y permitir disciplina y consecuencias para que recapaciten. Y Dios por amor también permite dolor y sufrimiento en nuestras vidas en muchas ocasiones. Por amor. El amor pone un alto al pecado. El amor pone un alto al adulterio, no lo permite. Una mujer no tiene que vivir dentro de un triángulo amoroso, porque tanto peca el hombre adúltero como la esposa que permite y que no hace nada. El amor confronta, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Esa es la realidad, querido amigo. Pero mucha gente dice, yo amo y amo tanto que permito consecuencias a mi vida. Permito injusticias, permito que me roben, porque como amo tanto al patrón y Dios quiere que ame a mi prójimo, entonces voy a dejar que mi patrón me robe, me grite, me ofenda y haga lo que quiera conmigo. Eso no es amor. Tienes que amarte a ti mismo. Tienes que respetarte y valorar acciones injustas a tu persona. Ni tú cometer acciones injustas hacia los demás. Así es que el amor, querido amigo, tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que confrontar el problema, no callarte. El amor no se calla. El amor confronta el problema, busca soluciones, busca el arrepentimiento de la otra persona. El amor no permite la injusticia, se goza de la verdad. Si nos amamos en verdad, no vamos a permitir la injusticia. Dios quiere que amemos al estilo divino. Otro mito acerca del amor, querido amigo, es: mi amor depende de lo que haga la otra persona. Mi amor depende de lo que haga la otra persona. Si me trata bien, la voy a amar. Si me trata mal, no la voy a amar, porque mi amor depende de lo que otros hagan y cómo me traten.
Entonces, ese es otro mito, querido amigo. El amor depende de lo que haga la otra persona. Dice Jesús, si amas a los que te aman, eso hace toda la gente. Quiero que seas diferente. Quiero que ames aún al que no te ama. ¿Qué recompensa tienes si tratas bien a los que te tratan bien? Trata bien a aquel que te trata mal. Haz lo correcto, haz lo justo. No lo trates con injusticia porque te trató mal. Confronta el problema, busca solución. Pon límites, pero no lo trates mal. No utilice la venganza, el odio hacia la persona que te hizo un mal. Usa el amor, confrontándole, poniéndole un hasta aquí. Utiliza la justicia, que es amor. Tenemos que amar al estilo divino, hacer lo correcto, aun con la gente que hace lo incorrecto con nosotros. Jesús quiere que seamos diferentes. Jesús quiere que amemos a su manera, como lo establecen en su palabra, sin importar si te aman o no. Nuestro amor no tiene que depender del trato de los demás a nosotros. Nuestro amor depende de Dios, y Dios nos manda amar en todo momento a toda la gente, a tu prójimo, al que te aborrece. A tu enemigo tienes que amarlo, pero como Dios dice. No significa que vas a permitir injusticias, abuso, maltrato, eso no es amor. Dios quiere que ames aún a aquel que te odia y te aborrece. Jesús dijo, ama a tus enemigos, ora por ellos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Eso es amor, querido amigo. Dios quiere que ames a tu enemigo. Le pidas a Dios que lo salve, que lo cambie. Y si tu enemigo está en una situación extrema de pobreza, dale un vaso de agua, dale un pan a tu enemigo. Trátalo bien. Eso es el amor a los enemigos. No significa que vas a permitir la injusticia. No significa que vas a vivir con aquel que te odia y te aborrece. Tienes que denunciar por amor a las autoridades. Si un padre es un violador, tienes que confrontarlo y denunciarlo. Eso es amor. Si alguien abusa de ti, por amor tienes que confrontarlo y denunciarlo y poner un hasta aquí. Eso es amor bíblico, querido amigo. No se goza de la injusticia. Tienes que amar a los enemigos, poniéndoles un alto, denunciándolos, encarcelándolos en ocasiones, porque son los medios en los cuales ellos tienen la oportunidad de cambiar y pensar sobre su forma de vida. Tenemos que amar a todos. Pero mucha gente dice, mi amor depende de cómo me traten los demás. Otro mito acerca del amor es que el amor es un sentimiento. Mucha gente piensa, el amor es un sentimiento. Así lo dice el diccionario. Si te metes a Google, te das cuenta que te dicen que el amor es un sentimiento. Pero la Biblia dice, es una decisión, es un estilo de vida. Y esa decisión tiene que ser regulada bajo principios. El amor es bueno, no es jactancioso, dice la Biblia. No se irrita, no guarda rencor, no se envanece. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor son acciones, son principios que tenemos que vivir. No es una emoción que cambia. Nuestras emociones cambian, estamos contentos, al rato nos enojamos. Pero el amor no cambia. Dios quiere que vivamos en amor, que actuemos, que nos comportemos en amor, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Tenemos que amar diariamente a todas las personas, aún a nuestros enemigos. El amor no es un sentimiento, no es atracción, no es pasión, es decisión de hacer correcto. Eso es el verdadero amor bíblico. La Biblia nos enseña a vivir en amor, a actuar en amor, a comportarnos en amor.
Porque el amor no es una emoción, es un estilo de vida. Tiene que ver con la conducta, con el trato hacia los demás. Dios nos manda que nos amemos unos a otros. Ama a ti mismo. Valórate, respétate, cuídate, no hagas lo indebido. No andes en drogas, en vicios, no andes en adulterio, ámate a ti mismo. Eso te daña, perjudica tu vida, tu relación, tu comunión con Dios. Es un mandamiento, no es una opción. Ama a tu prójimo como ti mismo. Es un mandamiento, no es opcional. Es un mandamiento para aquellos que decimos que amamos y servimos a Dios. Si amamos al prójimo, no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a matar, vamos a mentir. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Les invitamos a ver nuestros videos en YouTube. Busquen a su servidor, Ernesto de la Torre Martín. Hay varios temas que hemos compartido. Estudien la palabra de Dios, querido amigo, profundamente. Conozcan la verdad. Que la verdad es la única que nos hace libre, la verdad. Religiones hay muchas, ideas acerca de Dios hay muchas. Filosofías acerca de Dios, hay mucha religión, querido amigo, temas de pensamiento, pero la verdad la encontramos en la Escritura. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres.